El Leviatán, la bestia que Dios hizo al principio, la bestia que Dios hizo. Bueno, como podemos ver, las Sagradas Escrituras nos hablan de esta terrible bestia. Como lo iremos mirando a lo largo de este video. También podemos ver que Dios no creó solo un solo Leviatán, fueron dos. Pero Dios destruyó uno, pero quedó uno en el mundo. Esta bestia nadie la ha visto. Nadie se ha podido ver esta bella bestia y contar. Debido a que la Biblia, pues según lo que nos narra las Sagradas Escrituras, es que con solo ver esta bestia, no estaría uno ahí para contarlo. El mar es muy grande y hay sitios que no han sido descubiertos, según lo que podemos ver. A pesar de la tecnología que tenemos hoy en día, en el mar existen sitios que no se han podido descubrir. ¿Será posible que una bestia así exista? A ser imposible, ya que el más del 80% del océano permanece inexplorado y, como es difícil proteger lo que no conocemos, solo el 7% de los océanos del mundo están designados como áreas marinas protegidas, AMPS. Uno de los mayores desafíos de explorar el océano se reduce a la física. Triángulo de las Bermudas, un misterio. El origen del misterio del Triángulo de las Bermudas. La zona, con un clima muy extremo, sigue siendo un misterio y fuente de conspiraciones por la multitud de barcos y aviones desaparecidos en ella. ¿Qué sucede realmente? La Antártida. La Antártida, un lugar inexplorado y cuna de extraños misterios. El continente antártico, que sigue siendo un desconocido para muchos, no para de sorprender con nuevos hallazgos y misterios no resueltos. La Antártida es un lugar inexplorado y misterioso, de ahí que los resultados de cada investigación o descubrimiento generen un gran impacto. Aún existen lugares inexplorados. Existe un misterio muy grande, que es muy conocido por todos, el Triángulo de las Bermudas, donde se han perdido embarcaciones, según se dice que están submarinos y aviones, pero no hay un resumen científico, o no hay algo que nos diga qué es lo que ha hecho que se pierdan estas aeronaves y estos barcos. No existe nada en ciencia cierta. Según lo que podemos ver, no hay algo o alguien que nos diga qué es lo que está pasando, o alguien que haya visto lo que pasa en esta zona del Triángulo de las Bermudas. No sé si tenga una correlación la una con la otra, pero puede tener un sentido si analizamos y leemos estos pasajes bíblicos sobre la bestia terrible que existe en el mar. Como lo iremos mirando y como ya lo había dicho en este video, seguro que si alguien viera esta bestia, no viviría para contarlo. No viviría. Porque es una, según lo que se narra acá en las Sagradas Escrituras, es una bestia totalmente enorme. Es una bestia grande. Las formas que dicen. Y al parecer, de lo que hemos escuchado del primer Leviatán, según parece, tenía varias cabezas. También en el Apocalipsis, en una parte se habla de la gran bestia que vendrá. La bestia, se habla de una bestia de las cinco cabezas. Se habla también de la bestia de las cinco cabezas. No sé si estarán correlacionados con el mismo Leviatán. Es una bestia que será destruida por Dios. Pero ¿cómo destruirá Dios esta bestia? Pues Él la puede destruir porque Él fue el que la creó, ¿no? Pero Él dice que la destruirá con su gran espada. ¿Cuál será la espada de Dios? Dios dice que su palabra es tan cortante como la espada. En varios artículos de la Biblia podemos ver donde Él habla de la palabra como una espada. Bueno, pues sin más, miremos el video y ahí estarán los pasajes bíblicos en las siguientes partes del video. Génesis 1:21. 21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Salmo 74, 13-14. 13 Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas.
14. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Job 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? 2. ¿Pondrás tu soga en sus narices? ¿Y horadarás con garfio su quijada? 3. ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará en lisonjas? 4. ¿Hará pacto contigo? ¿Para qué lo tomes por siervo perpetuo? 5. ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? 6. ¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? 7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? 8. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. 9. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? 11. ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. 12. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. 13. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? 14. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. 15. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. 16. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? 17. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. 18. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. 19. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. 20. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. 21. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. 22. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. 23. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. 24. Su corazón es firme como una piedra. Y bueno, sigamos mirando. Bueno, yo quiero dar gracias a todos los que han seguido aquí en este video y les invito a que se suscriban. Es gratis. Te como la muela de abajo. 25. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. 26. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. 27. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. 28. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda le son como paja. 29. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. 30. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. 31. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. 32. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. 34. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? 2. ¿Pondrás tu soga en sus narices? ¿Y horadarás con garfio su quijada? 3. ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará en lisonjas? 4. ¿Hará pacto contigo? ¿Para qué lo tomes por siervo perpetuo? 5. ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? 6.
¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? 7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? 8. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla, y nunca más volverás. 9. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? 11. ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. 12. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. 13. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? 14. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. 15. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. 16. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? 17. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. 18. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. 19. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. 20. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. 21. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. 22. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. 23. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes, y no se mueven. 24. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. 25. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. 26. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. 27. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. 28. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda le son como paja. 29. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. 30. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. 31. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. 32. Es muy interesante en lo que nos habla la Escritura. Es muy interesante. Como ya hemos visto, ahí les dejo los versículos para que ustedes miren, analicen y saquen sus propias conclusiones y comenten en la cajita de comentarios. O en el donde hayan visto este video, compártanlo y los invito al canal. Bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte de este video. Les agradezco que lo compartan, que me que sigan el canal. Y gracias. Y si les gusta Si les gusta este contenido, pues sigan comentando. Seguiremos trayendo también contenido así como este.